Buenas a todos, chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo. Si os acordáis de ese episodio anterior, bueno, no os acordaréis porque fue al poco de seguir, saltó un evento y bastante gordo, y fue que Alemania declara la guerra a Canadá en este caso. Y no sé cómo estará ahora yendo. A ver, un momento. Esto ya que estoy, no me salta ningún evento. Yo pensé que saltaría algún evento de revista o algo, pero no. Me asombra eso. Vale, esto para acá, para poder seguir haciendo. Pues entonces voy a enseñarlo. ¿Cómo lo puedo enseñar? ¿Era así, por ejemplo? Vale. Vale, entonces ha entrado Francia, Reino Unido, Portugal, la Cerdeña. Y no sé si algo más. Pero bueno, la guerra es por la Commonwealth de Canadá. No sé si harán algo más. Vale, España entonces está atacando desde dos sitios ahí. Aunque bueno, ahí vemos Alemania. Portugal se está expandiendo por la zona española. La zona tripolitana, pero esto es. No hay nada realmente. Marruecos se ha metido por ahí también. Y por aquí la zona de Mid África. Sí, aquí sí está conquistando. Vale, sí están conquistando bastante bien. Les están atacando de múltiples sitios distintos. Lo que no sé ahora es qué afectará en esto a los King. Aquí el Rosellón. El Rosellón ahí debería tener Core España, ¿eh? Muy mal ahí, muy mal el mod. Vamos a meter aviones, Fighter, Rocket, Interceptor. No, todavía no tenemos explorado bastante la opción, ¿no? A ver, espera. Sí, nos hemos quedado en el Fighter 2. Cuando tenemos que ir hasta el Jet Fighter, bueno, no, el del 2005, bueno, 1950, pero es más complicado. Bueno, pero por lo menos. Por lo menos ya se da esto. Lo que pasa es que quiero esperar primero. Ya que vi que Rusia todavía está ahí interviniendo. Joder, qué lento va. 130 aquí, vale. Vale, y Estados Unidos. Hostia, Estados Unidos. ¿Qué me dices? Vale. ¿Qué sé yo? ¿México está declarándole? No, vale, México no. A ver, ahora alguno que sospecho yo es Dos Sicilias. Vale, no, Dos Sicilias no se va a aprovechar. Cerdeña. Joder. Pues no sé qué puede acabar realmente. O sea, puede darse que la intente si vaya a sufrir por muchos lados. Pero si atacan a Azerbaiyán, Azerbaiyán es pupe de. Hostia, tú qué risa sería eso, ¿eh? Vale, pues entonces ahora Irán. Con la frontera ahí está atacando el dominio de la India. Hostia tú. Hostia tú. India Unida. Pues entonces los que le acaban de dar un respiro que no veas. Y a los franceses les están puteando que da gusto. Es que les van a machacar de muchos aspectos. Liberia. Esto no me lo esperaba. Liberia atacando a Francia. Liberia ataca a Francia. Wow, solo faltaría ahora que Estados Unidos dijera, oye, te meto en mi facción, tío, te meto.
Que cree una facción y ya sea el cachondeo. Pues con dos tropas atacando a los franceses. Qué amo, qué amo, qué amo que es el de Liberia. Qué amo. Pues, uff, ese. Es que puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, pero el de mi África, y como le vemos, se va a anexionar la zona portuguesa. Se va a meter ahí contra la República Francesa. Va a ser divertidísimo. Y España ahí interviniendo en todas las guerras, que lo mejor. De hecho, ha recuperado el territorio que tenía ahí, que le estaba invadiendo Portugal. Y además, va a España y se pone a conquistar, como debe ser. A ver si recupera Huelva, vamos, que ahí tengo familia. Y hay Olivenza. Me da curiosidad ahora a ver. German Canadian, German Chinese y German West Indian. A ver, German Canadian. 3 millones. Y los que más hay el dominio de la India. Ah, pero por los que. Bueno, ya me estaban haciendo el lío ahí. Me querían hacer todo el lío. No faction 2 millones. Y estos 800, vale. Vamos a irlo dejando ahí para irlo viendo mejor. Nada, pero que el dominio de la India se va a comer unos millones ahí como por un tubo. 9 millones. Si estos. Joder, si están más o menos ahí parejos los chinos. Yo quiero esperarme un poquito, no sé. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás diciendo, güey? Bueno, también es cierto que menuda flota que tienen. Y encima se han unido ahora los holandeses. Apaga y vámonos, o sea, esto es demasiado. Encima con Irlanda ahí también, por si acaso, para reforzar. Es que Irlanda tela ahí. Me encanta Irlanda, yo, o sea, cómo está ahora mismo estructurado. Y lo que se puede dar también el caso con el tema de que puede ocurrir que Rusia ataque a Azerbaiyán y como es puppet de Alemania, se dé una buena guerra y ahora es que va a ser guerra total en esta partida. Lo único malo que a saber qué nos podemos encontrar. Josep Lagrosiglieri. Qué nombre más raro tiene el tío. Sindicalista, 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 sindicalista y un socialdemócrata. O sea, el tío coge y se rodea de sindicalista. Ay, que no se diga. Vale, para acá. Uf. Por cierto, me da curiosidad, ¿la República Francesa cómo está? Uf. Uf. Estados Unidos garantiza sus intereses en un momento. Pues yo creo que la guerra me ha. Como está la guerra, yo creo que. Joder, se ha pausado de una manera. Y no sé si es algún evento gordo, pero bueno. Que vamos, que la guerra. Yo creo que está destinada a que la gane.
Alemania, así que vamos a ponernos. Lo que no he mirado, y esto debería hacerlo. A ver, voy a quitar. Se ha bugueado de una manera rara, pero bueno. Vale. Voy a quitar los minos. Qué raro va esto. En fin, tendré que mirarlo manualmente. Ah, vale, ahora me deja. Vale, para que se rindan, tienen que capitular la India, tienen que capitular los franceses, los canadienses y los británicos. Y para que la no facción se vaya a la mierda, sería, bueno, si Kim muere, pues muere. Si los Estados Unidos palman, pues palman. Si Alemania, y luego en la facción, si Alemania, Suecia e Irán palman, pues entonces la facción del Reichspack este se va a la caca. Vamos. Que. Hombre, es más fácil que caiga el Reichspack. Sin embargo, justo lo que me estás diciendo, Alemania, Suecia e Irán, es muy difícil que caigan en comparación a Canadá, a los británicos, a todo, vamos. Y va como el culo, pero me da igual. Sí puedo. Sí puedo, creer las hadas. Es que me recuerda a la película esa tan mala de Peter Pan, lo de yo creo, sí creo, yo creo en las hadas. Es que dice, sí creo. Es que madre mía, el pobre hombre tiene. Yo me imagino al que lo está haciendo ahí. En plan, sí creo. En plan, bueno, te has acojonado, pero bueno, no lo has hecho mal, ¿eh? No lo has hecho mal. Ah, vale, que digo, ya estaba diciendo, joder, las dos hicieras ya se ha metido. Aunque bueno, es verdad, las dos hicieras están en la facción. De hecho, las dos hicieras ahora estará en guerra, sí. Está con quien tiene que estar la guerra. Y lo que. Vale, o sea. Rusia tiene ahí eso preparado. Dice: tenemos contra Alemania, tenemos contra China y tenemos contra Azerbaiyán. Lo tienen todo, señores, lo tienen todo. Están que tiran la casa por la ventana. Aunque yo, si hubiera sido Rusia. Personalmente, ahora mismo aprovechando la guerra, atacaría a China primero, que está muy igualada ahí, y además no tiene facción. Y bueno. Pues ahí aprovechas, te lo terminas por el norte, yo creo que ahí ya sería victoria clara. Y por el otro lado, ya una vez hecho eso, pum, 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 venga, vamos a por Alemania y a por ellos. La caída de Lisboa, Portugal ha capitulado, pero ¿por quién? Por españoles, sí. Sí. Tú. ¿Qué me está diciendo? Pues nada, pues tenemos ahora mismo. Tenemos a la facción. A la facción de Austria ahí de cabeza que se va contra la entente. Se han aprovechado bien. Joder, yo en parte sabía que la guerra iba a ser inevitable, pero. Ah, con Liberia. Cese de hostilidades. Ah, vale. Han pillado lo que tenían que pillar y han dicho. Pues bien. Han formado ahí la Gran Liberia, señores. La Gran Liberia. Y. A ver, podemos ir más a la derecha. Vamos. A ver. Vale, pues. Estrella de África. Demandar Sierra Leona. Luchar por Sierra Leona. Bueno, ahora Sierra Leona liberada. Y ahora tendrán que elegir si. Bueno, no. Primero será demandar Ivory Coast. Y luego. Ver si. Si pueden formar un poco de acá. Pero bueno, Liberia la ha hecho bien a mi gusto. O sea, ha aprovechado un buen momento. Se la ha anexionado rápido. Y listo. La cosa está que yo creo que no va a poder conseguir nada más. Personalmente, o sea, yo siento que ahí ya están condenados. Ah, ¿y esto? Ah, vale.
Joder, la verdad con Estados Unidos la aprovecha un buen momento, aunque me sorprende que se hayan puesto ahora. Bueno, ahí con Italia ahora. Niza la puede reclamar para ellos. Alpes, Saboya. Otra Saboya, vale, y esto es Piamonte. Aunque pensé que la zona de Saboya y demás esto lo podían reclamar, pero bueno. La verdad es que yo Niza lo veo una buena reclamación en caso de que lo hicieran. Ahora cuando termine la reclamación atacamos Panamá. Y a saber qué ocurre. Pero yo es que quiero formar la Gran Colombia. Los que la acaban de hacer. Bueno. El dominio de India acaba de hacer una bolsa muy buena ahí. Y aquí Irán, por mucho que eso. Es que yo veo que va a ser una guerra larga en ciertos aspectos. ¿Qué demonios? Es que lo veo ahí la mar de raro todo esto, pero bueno. También es cierto que por aquí está cerrado. Así que a ver cómo se lo monta todo esto. Y ahí está Marsella. Si cae Marsella, yo creo que pierden automáticamente ya los franceses. Y ya faltaría el dominio de la India, faltaría de todo. Pero están siendo atacados por todos los sitios personalmente, así que tarde o temprano va a caer. Eso es algo seguro. Alemania entrando por Gales, es que algo raro, pero no es nuevo. Lo eso es que el Kaiserreich mola, pero hasta que circula tela. O sea, 1946 y va más lento. Es lo que yo os digo, que al final este juego no está diseñado para hacerlo tan complejo. Este juego es para simplemente te centras a disfrutar. Ya está. Yo pienso que es lo divertido. Vale, a ver qué tal. Vale, pues ahora cuando eso, pues atacamos. Aunque a saber. Ah, tiene todavía. Pupe de Canadá encima. La risa es que está en todas partes este hombre. Está ahí en tres sitios distintos. German East Asia. Ah, verdad es que Vietnam y demás, todo esto es de los franceses. Y ahora ya, los alemanes están ahí pillando a saco. Hombre, en cierta manera, si Alemania pilla ahora toda la zona esta de Vietnam y demás, la que se puede liar porque va directo hacia la República de China. Así que a saber qué pasa. Así que a ver, poquito a poco ahora. Mira, de hecho España ahí está bien unificada. Marsella es lo único que falta, bueno, junto a otro ahí. Y Marruecos está pillando lo que está pillando. Aquí vamos a ir de cabeza, personalmente. Los conservadores, market liberals. Y eso que los social conservadores han subido muchísimo.
Yo veo ahí Canadá que va a caer en picado. Pero en picado va a caer. Y luego Reino Unido igual, Francia igual. La cosa es que el que va a sobrevivir mucho tiempo va a ser la India. Que ahí nos dará tiempo para entrar. Joder. Es que va tan lento que me enerva. Y eso que yo ya os he enseñado con el de Israel va súper rápido. Con otros mods va súper rápido. Pero este yo creo que el fallo es que tiene tantas cosas produciéndose a la vez. Yo creo que ahora mismo alguien en mi posición con un ordenador menos potente, con el Kaiser Rage, ya se la habría bugueado hace tiempo la partida. Por la lentitud. O sea, a mí dando gracias va a pillones. Pero en otra posición yo creo que esto ya se habría ido a la mierda. Mientras esperamos lo voy a dejar un poco así para que veamos. O sea, creo que... Espera. Más, sí, más para acá. Así, yo creo que así vais viendo los cambios. Sobre todo hay que fijarse en la zona francesa, en Canadá, en el dominio de la India. Y en Reino Unido, la verdad, que es el que de verdad está apareciendo. Yo creo que va a aparecer rápidamente ahora ya Canadá. Y va a aparecer Reino Unido y Francia, pues, cuando quiera aparecer, vamos, porque vamos. Ya la han pillado casi todo. Bueno, en lo de los aviones ya os he comentado que necesitamos rápidamente ya bueno, los Jet Fighters. Así que vamos a ponernos en marcha, aunque bueno, realmente no, porque ya sería 1950 seguramente más de uno. Así que no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Bueno, un Jet Fighter 1 tampoco es tan malo que se diga, único que no es un Jet Fighter 2. Vale, como estáis viendo, si es que los tienen bien rodeados. La cosa es el dominio de la India, que yo veo que está sobreviviendo bastante bien, la verdad. Vale, British Reconstruction Authority ha sido el primero en caer. De hecho, lo que me da risa es que lo tiene ahí los Netherlands, o sea que encima era de la misma familia, entrecomillado. Me mola simplemente eso ya. Ahora el segundo que va a caer, en mi predicción, va a ser Canadá. Antes que Francia, pero porque Francia no sé cómo lo hace, pero aguanta. Bueno, fijaros, o sea, le están atacando desde múltiples sitios, pero aguanta. El cabronazo. Joder, qué lento va. Va más lento que el caballo del malo. A ver si esto ya se va organizando, porque yo quiero entrar ya en la guerra. Quizás debería haberlo hecho desde el principio de la partida. Así para evitar que ocurriera este tipo de cosas. A ver, pues... Eso, ahora va a ser esperar. Es que estoy ahora pensando. A ver, la cosa está... Por un lado, eso, va súper lento. Hasta que podamos atacar. Por suerte, me he metido otro mod, que en este caso es para liderar las...
Las paces, más que nada porque no me gusta lo que he visto con abajo en Siam, pero lo que estoy pensando ahora mismo es si voy a tener que esperar tanto, 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 es que madre mía, cuánto va súper lento. Un día, ¿cuánto tarda en este juego? Unos 20 segundos el día, madre mía. Cuando antes era un día era cuestión de 2 segundos. Se multiplican por 10 casi. Madre mía, los eventos. En fin, al final creo que mi predicción va a ser muy acertada. Ahí está ahí Canadá, que tiene ahí unas bolsas la mar de raras, pero a saber si capitula ya. Conferencia de paz. Los Estados Unidos con Canadá, paz blanca. ¿Cuál ha sido la paz? Ah, vale, vale, ahora entiendo por qué han declarado la guerra. Qué cabrones. Qué listo, ¿eh? Han declarado la guerra por Puerto Rico. Lo querían desde el principio, qué cabritos. Qué listos los ingleses, madre mía, qué listos. Qué listos, qué listos, qué listos son. Los ingleses, los estadounidenses, perdón. Bueno, o sea, han destrozado a Canadá, aunque bueno, ahora ya no se cumple mi predicción un poquillo, pero bueno. Ha sido por motivos más que obvio, yo creo. La risa es eso, que Cuba tal, pero ahora entonces. Eso sí, habrán perdido un mazo de tropas. Pero ahora para que Canadá ahora se rinda de nuevo, como no haga Estados Unidos otra aliada, que puede ser, ¿eh? El Reino de Camboya ha capitulado. Ahora la Commonwealth se ha recuperado, pero lo que ha perdido. En plan, ahora se ve lo que ha perdido en así de base, pero es que del resto. Antes tenías a Estados Unidos, ahora. Madre mía, madre mía. A ver, quiero hacer cálculos. 2,46. Vale, pues haciendo los cálculos y viéndolo desde ahí, pues básicamente han perdido más la intente que otra cosa. 1,65 millones que llevan ahí. Madre mía. No. 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 Hijos de. Todo por el canal del Panamá. Yo pensé que Puerto Rico, qué cachondo tal, pero esto. Ay, Dios. Me cago en la leche, marche. Ay.